Durante años, desplazarse a pie por Girardot ha sido un dolor de cabeza para los 54.000 habitantes de ese municipio. La falta de aceras ha obligado a que los transeúntes tengan que caminar entre los carros y motos, exponiendo su integridad física. Para darle solución a esa problemática, la administración municipal iniciará este mes la construcción de varios kilómetros de aceras. Van a haber andenes a lado y lado, se reduce calzada de vehículos a un solo carril, se dejan vallas de carga y descargue. Serán en total 4,5 kilómetros de andenes, en los que el municipio destinará 4.700 millones de pesos, la mayoría de esos recursos aportados por el área metropolitana. Pues parten con el proyecto de que van a quitar todas esas andenes ahí, que para que la puente pueda bajar puede ser una cosa muy buena. Todo lo que sea acá por el pueblo debe ser bueno. Las obras iniciarán en los próximos días y se prevé duren 8 meses. Es el mejor proyecto que puede haber acá en el municipio, porque nosotros los discapacitados en este momento no tenemos un acceso a ninguno de los negocios alrededor del parque de Girardot. Ante el inicio de la construcción, la alcaldía de Girardota hizo un llamado a la comunidad para que tenga paciencia, en especial a los comerciantes que podrían tener un impacto negativo en los próximos meses, pero a futuro podrán mejorar sus ventas.